Continuamos en Salud al Día con otros contenidos. Lucas avanza con su bicicleta por el puente de Triana en Sevilla. Aprovecha los 180 kilómetros de carril bici que tiene la capital hispalense para desplazarse en un medio muy saludable. Según la Universidad Alemana del Deporte, esta actividad reduce en un 50% el riesgo de infarto y además protege el medio ambiente porque no es contaminante. Sin duda, esta forma de moverse activa a nuestro protagonista antes de empezar sus clases en la Fundación Flamenca Cristina Jeren. A primera hora toca clase de guitarra. Su profesor es Pedro. Este barcelonés afincado en Sevilla desde hace más de 15 años es el encargado de enseñar la técnica adecuada para formar a estos futuros profesionales de la guitarra. El ejercicio de arpegio se trata de que, cuando hagamos el arpegio simple, que es a semicorcheas, sea una semicorchea precisa. Esta clase forma parte de uno de los centros de enseñanza más especializados. Por esta razón, amantes del flamenco de todas partes del mundo quieren aprender de experimentados profesores aquí, en Andalucía. Esta fundación reúne una serie de profesionales que son grandes maestros consagrados y los reúne en todas las modalidades, en cante, en baile y en toque. Es un pack muy difícil de encontrar por separado. Está continuamente aprendiendo. Se fija en cualquier detalle, en cualquier gesto, en cualquier movimiento. No solo tocando la guitarra, sino en su manera de expresarse, en su manera de hablar. Grandes guitarristas del panorama internacional del flamenco, como el onubense Manuel de la Luz o el sevillano Raúl Cantizano, comenzaron aquí su formación y ahora muestran nuestro arte por todo el mundo. Estos grandes artistas han aprendido en esta fundación andaluza que, junto a la técnica para aprender el toque, es fundamental la prevención saludable. Mira, Sebastián, es que te estoy viendo que estás tocando como muy inclinado hacia adelante, ¿vale? Y ya, de hecho, la guitarra obliga mucho a doblar la espalda, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, deberías de tratar de mantener una postura más erguida, ¿no? Yo te aconsejaría que pegaras la espalda más al respaldo de la silla. Entonces, ponte derecho y ahora, cuando empieces a tocar la guitarra, inclina la espalda lo mínimo posible, que sea una inclinación más natural, ¿no? Porque muchas veces nosotros tendemos a mirarnos las manos, a mirar la guitarra, y eso nos hace todavía encorvar más la espalda, ¿no? De esta manera podemos prevenir alguna de las lesiones más comunes, como la tendinitis que ha padecido recientemente Miguel. Los movimientos repetitivos llegaron a sobrecargar sus tendones, produciendo dolor e inflamación. Me cuesta mucho tocar relajado, me cuesta un montón relajarme, entonces de estudiar y estudiar se me montó aquí como una molestia, que fue tendinitis, y la verdad que estuve un mes y medio fastidiado, y bueno, yo hablé con Pedro, me ayudó bastante y me fue pasando ejercicio de relajación por dedo para que la mano se fuera sentando y fuera caminando sin esas molestias. A pocos metros de la clase de guitarra, parece que nos encontramos en una sesión de actividad física de un gimnasio, pero no, nos encontramos en una clase de baile. Y, un, do, pa, y, un, do, pa. Su profesora es Luisa, uno de los jóvenes talentos del baile flamenco actual. Ha triunfado en diferentes festivales como el de la Bienal de Sevilla o el de Mont-de-Marsan en Francia. Enseña a sus alumnas la importancia de alternar esta disciplina artística con buenos hábitos de vida saludable, sobre todo a la hora de preparar la musculatura fundamental para realizar las coreografías. Primero hemos hecho una serie de estiramientos para estirar un poco la zona de las cervicales, toda la parte de las lumbares, que por el tema del zapateado y del uso de la bata de cola, nosotras solemos resentirnos mucho de ahí. Hacemos ejercicios de calentamiento de brazos, también para fortalecer un poquito la musculatura de los bíceps, para el trabajo de mantón también, que solemos estudiarlo aquí. Y luego hacemos también una serie de ejercicios de trabajo de piernas para fortalecer los cuádriceps, los aductores, que son zonas que también siempre trabajamos mucho a diario. Y por el tema de las batas de cola, que tienen un peso y que todo tiene que estar concentrado en el trabajo de nuestras piernas, pues nosotras necesitamos fortalecer tanto esa parte inferior como la parte central del abdomen, que al final es el eje de todo el trabajo que hacemos. Con los músculos preparados ya pueden practicar con las batas de cola.
Esta técnica requiere un empleo preciso y adecuado de hombros y glúteos. Por esta razón, es importante tener un buen tono muscular. El baile flamenco potencia los reflejos mentales y también la concentración. Además, puede ayudar a prevenir el Alzheimer gracias al aprendizaje continuo de coreografías. Berta Alicia se afana en depurar la técnica del movimiento con la bata de cola. Esta joven de 22 años ha venido desde México por su pasión por el baile. Es un ejemplo más de las 40 nacionalidades que alberga esta fundación andaluza. Se entienden en un mismo idioma, el que se rige por el ritmo del flamenco. Para mí el flamenco es donde yo me puedo expresar, donde puedo ser yo misma, donde puedo decir todo lo que quiero decir a través del baile, que no ocupo decir alguna palabra para que los demás me puedan entender, el cómo soy yo, el lo que siento, el lo que transmito, todo eso. Lo bonito del flamenco es de que es un todo, es una comunicación entre el cante, entre la guitarra, entre el baile, y es estar pendiente de todo lo que pasa en el escenario. Mientras María José y sus alumnas preparan su clase, Cristina observa el fruto de su pasión por el flamenco en una clase de compás. Es la creadora de esta fundación sin ánimo de lucro. Más de 6.000 estudiantes han pasado por esta escuela y muchos de ellos becados gracias al trabajo incansable de esta americana afincada en Andalucía. Su labor filantrópica por formar a jóvenes valores ha sido reconocida con distintos premios del Ministerio de Cultura, la Junta de Andalucía y otras instituciones flamencas. Su mayor orgullo es ver triunfar a sus alumnos por todo el mundo. Con 73 años, Cristina considera al flamenco la clave de su longevidad y motivación para seguir formando a jóvenes valores. He pensado muchas veces que donde hay que llevar el flamenco es a los hospitales, a los congresos de medicina. Yo creo que, no sé, a mí me afecta muchísimo. Yo puedo llegar aquí pues preocupada o incluso melancólica y me meto en una clase y en 2 minutos esto termina, vamos. Con este espíritu saludable ya ha comenzado la clase de cante. Calentar las cuerdas vocales es fundamental para adaptarlas a los retos de cualquier palo flamenco. Vamos a trabajar la coordinación fonorrespiratoria, ¿vale? Con la caña. A. 7, 8, 9, 10 y 1, 2. María José se empeña en que sus alumnos no descuiden la salud de su voz. Esta cantaora almeriense consiguió hace 2 años la lámpara minera del Festival de la Unión, uno de los galardones más prestigiosos del mundo del flamenco. Además, es logopeda y maestra en audición y lenguaje. Una de sus indicaciones más frecuentes es la de acudir al otorrino en caso de tener problemas con la voz y nunca automedicarse. Esta artista andaluza considera el cante flamenco como una auténtica terapia para cualquier estado de ánimo. Cuando tenemos mal de amores o todo lo contrario, ¿no?, que estamos enamorados, cantamos por soleá. Cuando tenemos pena, cantamos por seguirilla. Cuando estamos alegres y tenemos ganas de fiesta, pues cantamos por alegría. Y cuando estamos con esa picaresca de te quiero decir una cosa pero no te la digo, o te la digo pero con otra doble intención, pues cantamos por ejemplo por bulerías, ¿no? Concluido el calentamiento de voz, toca conocer los distintos estilos del cante flamenco. Durante estos días, la modalidad que más se escucha en estas clases es el villancico. Los alumnos graban en sus móviles a María José cantando unas letras propias de esta época del año. Que mira cómo suena la ola de lo pasado, y el marinero canta soñando en alta mar, que ha nacido y el Mesías, la fiesta ya está formada. Seguro que en muchas casas andaluzas durante estas Navidades se cantarán villancicos. Y no importa la calidad artística, solo las ganas de compartirlos con amigos y familiares. Está comprobado que el estado de ánimo puede repercutir en nuestra salud y el flamenco es uno de los remedios más adecuados. Su puesta en práctica beneficia por dentro y también por fuera. Desde hace 7 años está declarado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.